Aquí hay una. Uf, hay una escondida, la hija puta, ¿eh? Dale, patada. Vale, estupendo. Buah, es que vienen en saco, ¿eh? Y meten mucho, ¿eh? Mata a una. ¡No! Dios, cómo sacan, tío. Me voy, tío. Es que meten muchísimo, ¿eh? Exagerado el daño que hacen, tío. Tío de diosa, ¿no? Hay todo suyo por todas partes. Winiver, capa. ¡No! Quieto, quieta, 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 quieta. Vale. Estupendo. Me voy. ¡Me piro! ¡Ah! ¡Cole! Reseteamos zona, ¿eh? Reseteamos zona y nos la hacemos así la zona, chavales, porque nos sacan mucha vida, ¿eh? Estas arañas, tío. Ahí está. La hacemos así. La hacemos así. Vale, otra menos. Cuidado ahora. Esto me la hago, me la hago, me la hago. ¿Vale? Queda una, ¿eh? Ataca, puta. Ataca, perra. Ah, que me va el Breaking Down. Ah, que me persigues. Ah. ¡Muere! Bien. Me lo he limpiado, bien. Bien, bien. Poquito a poco, chavales. Hostia, está jodida la zona, ¿eh? Se ve que es zona de un poquito de más nivel, ¿no? O, bueno, de más nivel. No sé si aquí no habrá niveles, supongo, pero a lo mejor tenemos que mejorar un poquito más la vida o algo por el estilo. De alguna forma, ¿no? Porque meten muchísimo. De una hostia me sacan casi toda la vida, ¿eh? O sea, me matan de dos hostias las arañas estas, ¿eh? Vamos a revisar zona donde no podíamos acceder antes de tener la espada. Y ahora sí que podemos, ¿no? Por los setos esos raros, ¿no? Vale, sí. Esto ya era el principio del juego, pero por aquí no accedimos porque había setos de estos. Y con un palo, pues no podemos cortarlos, ¿no? Es obvio, ¿no? Hay muchos setos por aquí, ¿eh? Hay que podar mucho. Hijo de puta, ella. Los proyectiles esos de mierda que lanza, ¿eh? ¡Qué cabrón! Me ha dado, ¿eh? Lo suyo para pelear, tío, en verdad, es fijarlos, ¿eh? Más cómodo desde arriba. ¿Qué es esto? Ah, otro mapa para tocar la campana del oeste. Que esta, imagino que será más complicada, ¿no? El mundo superior. ¿Y lo otro qué era? Vemos que a la vieja casa, al pozo inundado, a la tumba oscura, al jardín oeste. Y lo otro es... Ah, coño, si salimos ahí en el mapa, ¿no? Mola, tío. Ahí está mapa, ¿eh? Está guay, está guay. ¿Qué? ¿De coño voy? ¿Qué coño? O sea, me he metido por ahí sin querer. O sea, quería subir por la escalera y me he metido por ahí sin querer. O sea, ha sido de potra, ¿eh? Totalmente de potra, ¿eh? ¿Qué es esto? Fortaleza del bosque. Venga, Víctor, tío, muchas gracias por estar por aquí, loquete. Muchas gracias por la compañía, tío. Que tengas muy buena noche, que descanse. O lo que vayas a hacer. Bueno, lo que es que descanse. Y que sueñe con cosas bonitas, hombre. Que sueñe con el zorro que pega putiazos con la espada. Vale, un peluche. Tenemos un peluche, lo vemos, tío. Descansa. Vale, esto es para pegarle, ¿verdad? Ah, amigo, estamos en la zona donde... La que vimos antes, ¿eh? Con el...
con esto, ¿cómo se llama? Esto es un... esto es un prisma, ¿no? En figura geométrica, esto es un prisma, ¿no? Vale, esto se puede encender, chaval. Vamos a tocarlo. Muerto. ¿Cómo? No podemos encender eso, ¿eh? No podemos tocar el checkpoint ese. Pero es que son hogueras, tío. Es que es Dark Souls. Es que es Dark Souls, tío. Ya bebe demasiado de Dark Souls, ya. Ya con lo de las dos campanas, ya. ¿Y es tuyo? ¿En serio? Como que suena distinto, ¿verdad? No sé si tiene algo que ver eso, el sonido o algo de eso, pero. Ni puta idea. ¡Coño! Las he tirado sin querer, tío. ¿Puedo salirme y entrar? ¿Dónde no los pierdo, tío? Me quiero quitar del círculo. Se me voy a poner el palo. Me quiero quitar los consumibles, ¿eh? Me los voy a quitar, tío. De momento. Me los pongo cuando me haga falta, ya está, porque me lío. Y le doy otro botón y pues lo que ha pasado ahora, ¿no? Que me he comido las dos bombas de. Las caras raras que hacen en Instagram. Mis historias, ¿no? Eso que son ratas. Ah, no, son zorros, ¿no? Están como rezando, ¿no? No sé muy bien si se puede hacer algo aquí, ¿eh? Creo que no. Hay que hacer algo más, ¿eh? Hay que hacer algo más, chavales. ¿Cómo? ¿Que podías caerte? ¿Qué? Pero si no me he podido caer en todo el juego. Es por aquí, ¿verdad? Sí. No, por aquí no era. Te me calmas, ¿eh? ¿Pero por qué me seguís tanto? ¿Por qué me seguís tanto, coño? Joder. Vale, ¿esto qué abre? Ah, la escalera esa de ahí, vale. Ok, pero primero tengo que coger por aquí. Recordad que por aquí cogí antes y era un camino oculto. Claro, esto es un camino oculto que he descubierto de potra, ¿eh? De pura potra, ¿eh? Bueno, espérate, porque me todavía la lío, ¿eh? Buah, vaya, pero esta espada es potente, ¿eh? Una espada potente, chaval. Es por aquí. Mira, estas son mis almas, entre comillas, ¿eh? ¿Cómo me he caído por ahí, loco? En serio. Claro, pero aquí sí que me puedo caer. No me deja, ¿eh? Caerme. Mira. No sé cómo me he caído. Ha sido un fallo del juego o algo, ¿eh? Qué raro. Bueno. Familia, hoy se come. ¿Por qué, tío? ¿Cómo que hoy se come? ¿No comes o qué, nega? ¿Qué coño? Vale, por aquí. No sé la duración de este juego, la verdad. No, tampoco me lo quiero pasar súper rápido, a ver. El tiempo que haga falta, o sea, lo voy a disfrutar. O sea, no voy aquí a jugarlo a pasármelo, ¿sabes? No quiero. O sea, yo juego los juegos porque me gusta. Y ya está, tío. Mira, esto le puedo pegar aquí. No funcionan, tío, las campanas estas, ¿eh? Ah, te han pagado, de puta madre, loco. Qué bien sienta el día que te pagan, ¿eh? El día de la nómina, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Qué bien sienta, ¿eh? Qué rápido, tío. ¿Te han pagado el 31 por la noche? What the fuck, man. What the fuck, man. Espérate, que aquí hay punto de control, ¿eh? Vamos a tocarlo, ¿eh? Vale, esta la puerta estaba cerrada para siempre, ¿eh? Vale, aquí se puede bloquear
este paso. Me ha dado el mierdas. Me cago en tu raza, cabrón. Me ha dado el slime mierda, eh. Sí, para ponerlo como estufa en mi habitación en los días de invierno. Oh, no, ¿cómo? ¿La moto la va a usar de estufa? ¿Qué? ¿Qué dices, Negan, tío? Hostia, qué guapo, tío. Mira, hay caballeros de esos raros, pero con escuditos, y azules, tío. Guay, guay, mola. ¿Pero cuál te has sacado, tío? ¿La del coche o una específica para moto? La B, la A1, la A2, la A. ¿Ese? Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Pues toma, Pim, pim. Me voy. Pim. Cuidado con la proyectiles. Con la proyectiles, cuidado con la proyectiles. Ah, pero mira, hay. Me cago en tu raza, me ha rozado, cabrón. Me ha rozado, hijo de puta. Cerdo. La verdad del coche. Tienes que tener 3 años de carnet para poder coger moto. Momento de seguridad, vulnerable. Vale, daño recibido, momento de seguridad 100%. Vulnerable 150%, mucho cuidado con eso. Puedo usar bloqueo, Pasa que yo bloqueo no voy a usar mucho, creo yo, no sé. A ver si nos hace falta, Vale, mira, también podemos usar la embestida, En verdad es interesante. ¿Ves? Es interesante la embestida, Podemos aprender a usar la embestida. Ahí está. Mola usar la embestida, Porque haces pipín, pin. Y tienes más rango. No, ¿por qué no lo he matado? ¿Qué? ¿Qué? Me pego un cebollazo ahí que no vea, Voy a tomar una pota, Tomo una poti. Ah, pero las potis son estus, Son como los estus. O sea, tengo 2 pociones, pero cada vez que toco una hoguera, se me regenera. ¡Hostia, qué guapo! ¡Qué guapo, tío! La llevo en la mano, Mira. Guapísimo, Puto Dark Souls, tío. Ah, es igual de fuerte este que... Me cago en la puta madre. Mano, hostia, cómo se cubre el hijo de puta. Sí, bueno, gracias por hacerme el trabajo sucio. Vale, hay que esperar a que pegue, O sea, ese va a ser complicadillo, El cabronazo ese. Hay que esperar a que pegue, tío. Hay que pillar la espalda. Ahora, pillándole la espalda, chavales, porque se cubre mucho. La panda de cabrones esto, Buena. Que sube este. Vale, que te parió. Vale, buena. Vale, ahí la buena somanta que la cae. El verde este. Eso tiene un escudo pesado, Un escudo pesado, El tío verde ese. Está cerrado, tío. ¿Aquí cómo se puede acceder? No se puede acceder ahí en medio, Aquí hay una cueva. ¿Dónde lleva esto? Hay muchas cosas, tío. Uf, muchas cosas, Me pierdo, Me vuelvo loco, hay cofres. Vale, florecitas. Cofres abiertos. Vale, dinerito. Y petardo, Petardito, De puta madre.
Vale, pues un botín aquí, bueno, ¿eh? Muy buena, tío. Me gusta. Me gusta, ¿eh? Vale, por aquí también se puede continuar. Uf, no sé cómo irá yo el tema de las campanas, ¿eh? Las campanas no sé cómo van, tío. Cofre aquí oculto, ¿eh? Cofre oculto, ¿eh? Juega ahí el juego con la... con la perspectiva, ¿eh? Uy, ¿esto? ¡Oh, turreta! Me cago en su madre. Corre. ¡Hostia! Me ha matado. Con su puta madre, tío. Tenía que haberle pegado justo cuando salió, ¿eh? Vale, yo cogí por aquí, ¿verdad? Yo creo que cogí por aquí y luego entré por aquí, ¿no? Ah, no, aquí no entré yo al final en el molino. Ah, no, me lo salté. Bueno, pues. Por aquí abajo. Vale, pues otro punto con el que tenemos que ir, chaval, al molino, ¿eh? Tenemos que ir al molino, ¿vale? Está cerrado esto, tío. Tenemos que ir a ese molino. Tenemos un cofre también. También nos lo hemos saltado antes. Mira, no, nos ha venido bien que nos matasen porque nos hemos saltado cositas, ¿eh? A ver si me acuerdo de dónde cojones cogí yo antes porque no me acuerdo, tío. Aquí tampoco era. Por aquí, ¿no? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Hostia, me sigue ciento y la madre. ¡Dale! ¡Mátalo! ¿Vale? Mata al cristal ese de mierda. Joder, estoy en la mierda, ¿eh? Vale, me curo, ¿eh? Claro, tengo curaciones, coño. Es que también soy gilipollas, tío. Tengo curaciones aquí y no lo estoy usando, ¿eh? Tío, me siguen hasta el infinito los enemigos, ¿eh? Cuidado con los enemigos de este juego, ¿eh? Siguen hasta el puto infinito, tío. Yo, qué guapo eso de que tengas estos, ¿eh? ¿Se puede inframear? Sí, se puede inframear, ¿eh? Sí. Venga, puto. ¿Cómo coño puedo yo...? Mejor algún ataque cargado, ¿no? Que a lo mejor desbloqueamos después, ¿verdad? Fue pillarlo desprevenido, pero no creo, tío. A este hay que darle para el pelo desde el principio. Vale, cuidado con este. ¡Coño! ¡No! Me cago en su raza, tío. Digo, entro, entro rápido. Vaya, aquí están mis almas, ¿eh? Bueno, mi alma. Va, es que se cubre el cabrón. Vale, buena. Claro, hay que framearlo y luego pegarle, ¿eh? Es lo suyo, en verdad. Suyo, en verdad, es framear al enemigo. A ver, vamos a hacerlo. Claro. Uf, vale. También le podemos buscar la espalda. Es que le he rodado como el culo. O sea, el timing ha sido lamentable, la verdad. Solo que me he puesto por su puta espalda, pero ya está. Este, bueno, este por ejemplo se le puede aquí. Este de pal pelo, ¿sabes? Ni se cosca, ¿no? Este igual. Estos son de los. Sin escudo, que bueno, eso me la pelan bastante. A ver, y hay cristales más grandes que otros. Los cristales grandes lanzan cristales como múltiples, ¿no? Puedo correr. Vale, si voy a ir corriendo, ¿eh? Buah, es que me lanza directamente el cristal, cabrón, tío. Por mucho que le pegue, me lo lanza, ¿eh? Yo espero a que lo lance y framearlo y pegarle después. Vale, esto lo abre. ¿Qué coño? Ah, hostia, esto es un atajito, ¿no? Atajito, chaval. O sea, se ve que bebe mucho de Dark Souls, ¿eh? Este juego. Yo. ¡No!
¡No! Joder, yo como tanqueo, hermano. ¿Cómo tanqueo, hermano? Madre mía. ¿Cómo tanqueo, tío? La madre que me parió. Se me da como el culo la torreta. No le pillo yo el tranquillo a la torreta, ¿eh? ¿Qué coño es esa mierda? ¿Qué me acaba de dar, tío? ¿Qué es esa cosa que me ha dado? Una carta rara. Tampoco sé lo que hace el peluche ese raro que hemos conseguido del zorrito, ¿eh? Bueno. Hay un colega ahí. ¿Qué hacen estas campanas, tío? Ahí está. El enemigo hay que matarlo rápido. Vale, otro peluche raro. Una cabeza de zorrito. Esta vez. Hay que esperar a tener algún tipo de artilugio o algo para los... Para los garfios estos, ¿eh? Para los ganchos estos raros. Vale. A ver, este enemigo... habrá que pillarle la espalda, supongo, ¿no? Le podré pillar la espalda, ¿no? Aquí sí, ¿no? O sea, aquí no creo que haya ningún problema. A ver, tampoco te creas, ¿eh? No. Fua, complicado, ¿eh? Uf, encima te funde, ¿eh? Creo que ahora mejor pasa de él, ¿no? A ver, si le pego un bombazo. Ah, mira, le hace daño de fuego, ¿eh? ¡Ah, le he quitado el escudo! Hostia, pero mucho cuidado por... Bueno, espérate tú, el daño continuo, hermano. ¡Qué bestia, ¿no? Que lo mata solo, tío. La bomba. ¡Qué rota, ¿no? Ah, que te doy una llave. Vieja casa. Esa es una de las localizaciones, ¿verdad? A la que tenemos que ir, ¿no? La vieja casa, es la primera localización que tenemos que ir. Luego el pozo inundado, tú... Vale. Para tocar la campana del oeste, ¿eh? Tenemos que ir a la vieja casa primero. O sea que... Nos viene bastante bien la llave, ¿eh? O sea, ¿te imaginas que pasamos de él y no lo matamos? Nos pasamos dando vuelta aquí 3 años. Vale, importante matar a todos los enemigos, ¿eh? Por si sueltan cosas buenas. Cosas, bueno, cosas claves en la historia, ¿no? En el avance del juego, ¿no? El progreso. Hostia puta, corre. Vale, seguridad, ¿eh? Chavales, hay que ir seguro, ¿eh? Hay que hacerlo rollo con cobertura, ¿eh? Vale, buena. Buenísima. Bien limpiado, ¿eh? Bien limpiado eso, chavales. Muy bien limpiado eso, ¿eh? Vale, por aquí puedo subir. Coger el cofre, sí. ¡Oh, mierda! ¡No! No, tío. Que lo iba a usar para el otro del escudo. ¡Ah, qué tonto soy! Coño. Lo iba a usar para el otro tío verde del escudo, el grande ese, tío. Cago en la puta. Joder, macho. Me equivoco de botón, ¿eh? Es que estoy. Vengo del Elden Ring, tío. Y para confirmar las cosas en Elden Ring es al triángulo. Ya está, es que es así. Me ha hecho un cortocircuito el cerebro, ¿eh? Y ya está, chavales, no pasa nada. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos petardos, podemos usar los petardos a ver si valen de algo, ¿no? Bueno, corre, chaval, corre, corre, corre. Nah, corre, corre. ¡Ah! Hijo de perra, tío, la torreta, qué chetada está, coño. Tío, me matan, tío. Está chetadísima la torreta, ¿eh? Pero primero voy a coger mis almitas. Mis runas, lo que... Lo que coño sea, como queráis llamarlo. Vale. Tenemos varios caminos por los que coger. De hecho, tenemos el molino. Tenemos el puentecillo ese donde estaba el tío del escudo. Que ahora no sé si lo vamos a poder matar porque he gastado la bomba tontamente. Como un gilipollas.
Tenemos el camino este de aquí atrás y tenemos este de aquí. Que está aquí la... el... está aquí el colega este de... ¿dónde coño he ido? Joder, es que hay 300 millones de caminos, ¿eh? Me estoy agobiando. A por culo la torreta, coño. Madre mía. Coñazo de enemigos en la torreta, ¿eh? Uf. Es que hay mucho... mucha mazmorra y cosas, ¿eh? Esto está cerrado, ¿no? Está bloqueado. Vale, otro prisma de esos raros con la trifuerza. ¿Dónde coño estoy? ¿Qué? Ah, coño, estoy en la parte de abajo del molino. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué? Hostia, vaya atajo, ¿no? Claro, estoy igual, tú lo ves al principio, coño, te saltas un cacho, pero... ¡hostia! No me da tu el atajito, ¿eh? ¿Habrá no-hit de este juego ya? Uf, la estamina, ¿eh? Uf, justito de estamina, ¿eh, chavales? Muy justo de estamina. Pero ha valido. No me ha dado ni un golpe, ¿eh? Raro, que no me dio una torreta de un golpe, vamos. Vale, otro peluche de estos, ¿eh? No sé qué hacen los peluches estos, tío. Bueno, la torreta se ha activado, ¿eh? Vale, me voy a ir. Vale, ya salimos por aquí, por el molino. Podemos probar a coger por la zona de... a ver si me acuerdo por dónde se iba a la zona esa, porque no me acuerdo ya, tío. ¿Por aquí? Aquí. Mira, ya hemos llegado en 0, ¿eh? Míralo, ¿eh? Mira el colega allí. Vale, petardito de esto, a ver qué hacen, tío. Tío, revienta mucho esto, ¿eh? Revienta, ¿eh? Vale. O sea, le hemos quitado el escudo con el petardo y ya luego lo podemos pegar tranquilamente, ¿eh? Vale, no sé qué son esas cartas, tío. No tengo ni idea de qué son, ¿eh? Vale, vamos por aquí también. Yo estoy aquí, ¿eh? ¿Puedo abrir la puerta? Disculpe, caballero. Esta gente son unos maleducados todos, ¿eh? No, ¿eh? No te hacen ni puto caso. Otro prisma de esos raros. La trifuerza. Eso, una mezcla de Dark Souls y Zelda, ¿no? Básicamente. He cogido Dark Souls y Zelda y... o sea, Dark Souls y Zelda han follado, han tenido un hijo y ha salido Tunic. Ya está, ¿no? Ha sido eso, chaval, lo que ha pasado. Literalmente. Qué guapo, tío. Tío, mira, qué guapo, ¿eh? Es que se ve guapísimo, tío. El puto juego, ¿eh? Qué chulo, tío, así la vista así, ¿eh? La cantera. Esto es una cantera, ¿eh? Muerto, vaya. Está muerta. La estatua.
Les hay que dar energía de alguna forma, ¿no? Me han follado, chavales, me han follado. Y yo me han follado, pero duramente, ¿eh? Hostia, qué chungo, ¿no? Qué daño, ¿no? Voy. ¡No! Corre. Corre, desgraciado. Corre. Me persiguen unos conejos muy malos. Hostia, los conejos, no vea, ¿no? Madre mía. Tus conejos, tío. Y yo, ¿hasta dónde me seguís, cabrones? Se les puede matar, ¿eh? Vaya espadones. Vaya putos espadones, ¿eh? Me matará de una, seguro, ¿eh? Me dan solo 9 monedas, ¿no? Eran muy pocas, ¿eh? Me matan de una y me... Se puede hacer esta zona, ¿eh, chavales? Pensaba que no, pero se puede hacer, ¿eh? A lo mejor me matan de un golpe, pero... Bueno, el de francotirador me matará de... De uno, pero a lo mejor los demás no, ¿no? Claro, pero a este me lo follo, porque este no pega a melee. Pega solo a distancia. O sea, así como lo pille bien, me lo reviento, ¿eh? Vale, ¿y esta mierda? Me reduce la barra de vida. ¿Me mata? ¿Pero se me regenera ahora? Hostia, por eso me mata de una, ¿eh? Ya da. Cerdo. Dinamita. Me ha dado por los cojones, tío. Venga ya, hombre. ¿En serio? ¿Cuánto rango tiene eso? Yo quiero coger por aquí, por el molino. Revisar esta zona del molino, ¿eh? Que por aquí no hemos entrado. Por cierto, espérate un momentillo. Por aquí he visto un cofre. Eso amarillo, ¿veis como un piquito amarillo? A lo mejor eso lo he abierto ya antes, ¿no? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Y si lo he abierto ya antes, no me acuerdo. O sea que... ¿Qué? ¿Qué coño? Vale. Petardos o un frasco extra. No, un frasco extra. 300, sí. Bien, gracias. Ah, ¿puedo comprar los dos? Vale, te lo compro. Bien, petardos, ¿eh? ¿Más? Joder, puedo comprar todos los petardos que yo quiera. Pues ya está, chavales. Podemos comprar un Estus más. Ahora tenemos 3 Estus. Probamos de nuevo a ir por la zona de los conejos esa. O sea que esa zona ya es avanzadilla, chaval. Una zona avanzada, tío. Vale. Vamos ahí a la vieja casa, ¿eh? Que es, digamos, el primer destino por el que nos dice que hay que ir, ¿no? Que es esta casa. Tenemos la llave, nos la soltó el tío de verde. Estaba abajo. La llave de la vieja casa. Vale. ¿Aquí estará el escudo? Aquí estará el escudo y me dan una moneda. Cago en la puta, te rompo la casa, ¿eh? Te rompo la casa, cabrón. Es que te la rompo, vamos. Ahí está el escudo. Ahí sí está el escudo, chavales. Ahí sí que está el escudo. Espérate. ¿Qué es esto? Espérate. Me huele a jefe esto, no sé por qué. ¿Tendría que haber cogido el escudo antes? Sí. Ah, es como un puzzle. No, espérate. Primero el escudo. Espérate, primero el escudo. Y luego ya hacemos esto. Bien, escudito, bien. Vale, o sea que yo fijo y bloqueo. Ah, amigo, mira, la puedo bloquear así también, sin fijar. Vale. De locos, tío. Vale, le doy la palanquita. Vale, abrimos la puerta, bien. Vale. ¿Dónde sale esto?
por aquí se puede coger, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, que hay un atajo aquí también. Y yo, es que el juego te da atajos por todos lados, desde el principio, y no te das ni cuenta, ¿eh? Está tan oculto, te lo oculta tan bien. Te lo oculta con los arbolitos esos de ahí. Increíble, tío. Cómo te esconde los caminitos, pero están ahí, ¿eh? O sea, no es que los tenga que desbloquear, es que están ahí. Vale, un colmillo raro, ¿no? Colmillo de algo, ¿no? ¡Coño! Es un murcielaguito. Es un murcielaguito, ¿eh? Un murcielaguito con tula, ¿eh? Que se le alarga la tula. ¿Y estos también se levantan? ¿Hola? Hay uno negro arriba, ¿eh? Tiene pinta de ese tocho, ¿eh? Ese es como el jefe, ¿no? Vale, estamos en la zona que veíamos con el catalejo ese. Vale, en la zona... A ver, ustedes no me queréis abrir la puerta antes, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Uf. ¿Cómo? ¿Cómo me vas a pegar, cabrón? ¿No me ves la puerta y me quieres pegar? Cabrón, tu brazo. ¿Tú ves un chili? Peligro. Ah, vale. La campanita. A ver. Pum, bloqueo, pim, pim. Pin. Ah, claro, el bloqueo ya. Claro, con el bloqueo es mucho más fácil. Porque le bloqueas y le atacas, ¿no? Claro. Pero bueno, también se puede hacer frameándolo. O sea, este tío, por ejemplo. Hola. Le inframeas. Bueno, le frameas una polla, no le inframeas una mierda, ¿ves? Le inframeas ahí y le pegas. Y ya está. Mola más así, ¿no? Que bloqueando. Mucho más sencillo bloqueando, ¿no? Torreta. ¡No! Pensaba que estaba inmune. Vale, aquí no me da, ¿eh? Aquí no me da. Vale. ¡Cole, cole, cole! ¡Ah! ¡Uf! Vale. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Buah! La mierda, ¿eh? Me ha follado, tío. No la aguanto la torreta tampoco todo, ¿eh? Pues se me van a acumular todos, tío. Lo estoy viendo ya. Acumula aquí todo, Dios. Buah, me mata. Me mata. Me mata. No sé qué he hecho ahí. No me preguntéis cómo me he librado de eso, porque no lo sé. Vale, aquí hay un atajo, ¿eh? Esto es atajo. ¿No? Bueno, o simplemente desbloqueo un camino. No, esto no es atajo. Esto me lleva a otro sitio distinto.